debemos admitir que no es solamente la belleza de una palabra la que nos impulsa a seguir leyendo, sino la emoción de ese lenguaje que nos convence. No encontraremos aquí el sobresalto de un procedimiento literario que resultaría a todas luces falso por el carácter de la obra, sino que Adela Jugdal, con buen tino, nos ofrece el sosiego literario de un proyecto que nace y crece y que tiene un nombre y que se solidifica con el tiempo: Centro Social Sirio-Libanés.